en el interior del restaurante la decoración es moderna, con colorido blanco sobre gris y decoración de cuadros de artistas que intentan abrirse camino por el difícil mundo del mercado. Esto sigue hirviendo, ya llevamos unos 15 o 20 minutos. ¿Cuándo sabemos que lo tenemos que sacar? Pues cuando llevamos una hora ya. ¿Una hora? Una hora y cuarto. ¿En serio? Eso se va a evaporar, ¿no? Le ponemos más agua. Vale. ¿Pero es para que se haga la carne o es para que se haga el...? Es para que se haga la carne, para que se reblandezca un poco. Vale. Pues nada, cerramos otra vez y nos vamos a hacer una cervecita más. Venga, va, a por otra. ¿Qué, van a acabar fatados? ¿Dónde me llevas? Ven, que vas por ahí, no estás al tanto. Vamos a empezar a realizar el cuscús. ¿Eh? El cuscús sabéis lo que es, ¿no? Es unas bolitas de sémola. Está bien dicho, ¿no? Unas bolitas de sémola. De trigo, ¿no? De trigo, muy bien. Entonces lo van a hacer en plan acompañamiento. Sí, de guarnición. Las medidas a ti, no... Tú, las medidas no... A ojo, ¿no? Le echamos un poquito de aceite. Ah, se lo echaré directamente al cuscús. Sí, para que luego salga más granulado. Un poquito de sal, removemos así y le ponemos... Aprovecharemos el caldo este, ¿no? Ponemos un poquito de caldo para que tenga más sabor y un poquito de agua, ¿no? Pues, ¿visto, no? Utilizamos las nuevas tecnologías. O sea, lo van a meter al microondas. Al microondas, sí. ¿Y hasta ahí? ¿De ahí sale ya hecho? Ya está hecho. ¿Y cuánto tiempo lo tienes en el microondas? Pues 4 minutos más o menos. Y sale perfecto. Si no ha controlado mi cantidad de nada. No, pero lo tiene todo. La costumbre. Es experiencia, tío. ¿Y esto cómo vaya? ¿O qué? No sé, pero la pinta la tiene. Le damos caña, reducimos la salsa para que se quede más de caldo, para que se quede más espeso. Perfecto. Y nos lo ponemos. Faltaría aún el perejil. Vale. Es un toque de... Sí, así. Pues si lo echas ahora se oscurece con la calor. Ahora vemos a ver si está, ¿no? Cogemos un poquito. Hostia, de puta madre. Está seco, está perfecto. Y ya está. Está grabando. ¿Te mola, no? ¿Te mola cómo me está saliendo o no? Huele a canela que te cagas. Ya lo sé, ya. Pruébalo, venga, probarlo. Y decirme cómo me está saliendo. ¿Exquisito? Súper dulce, pero buenísimo. Claro, el contraste que hay entre el dulce y la carne tiene que ser... Que como el cordero es así grasiento. Vale, pega el... Igual que al cerdo le vendría muy bien. Cuidado que Marruecos pues me gusta el dulce, me gusta la misma. Espectacular, tío. Ahí tenemos el cuscús. Suelto como... A ver. Y ahora... Perfecto. Cogemos un tenedor, ¿no? Y para entrenarlo, para que nos quede... Para que se quede suelto. Para que se quede suelto, pues le damos así con el tenedor. Pilla tú ya la cámara, que le estás quitando el protagonismo, Tito. Sí, es que no me has dado ni... Delantal. Ni delantal, ni nada. Trae. Hola, tío. Ya está. Ya lo tenemos... Solo pasado un poco en la reducción de... Sí. Nos hemos encantado ahí... Con el cuscús nos hemos dejado ahí la carne, pero estará buenísima. Entonces, tenemos el cuscús, la carne también la tenemos. Ahora vamos a emplatar. ¿Emplatar qué es? ¿Se dice emplatar? ¿Se dice emplatar? ¿Sí? ¿No sabes lo que es emplatar, tío? Uh-huh. Emplatar es preparar, claro, servir el... Vamos a hacer un emplatado. Joder, tío. ¿Tú aún estás conmigo?
Vamos a contar que saco el pan, ¿no? Sí, bueno, ahora este plan hay. Este pan es típico. Entonces vamos a hacer una cortadita, lo vamos a poner en la plancha para la presentación también. Pero pan este es comprado, ¿lo habéis comprado así? Sí, este es un pan que está hecho en lugar de con harina de trigo, pero menos como esto, es de un pan de cuscús. ¿Un pan de cuscús? Sí. Pues se mola, está hecho de cuscús. Vale, una plata de cuscús aquí. Atento, vamos a ponerle el perejil. Ah, el perejil, ¿vale? Ahí. Voy. Para darle un poco de frescor, ¿no? Más mediterráneo. Esto nos dispara el programa a niveles ya insospechados, ¿eh? Veo que te lo estás currando. Yo hoy, permitirme, pero no voy a poner nota porque esto es un especial, ¿eh? Yo siempre he puntuado a gente que tenía menos idea de cocinar que yo. Pero aquí he visto que está hecho a nivel, ¿eh? Qué bueno. Lo tenemos aquí, ¿eh? Ahora estamos haciendo el emplatado, que es una de las cosas más importantes en la cocina de hoy en día. Ahora tenemos el plan, la tortilla. Tenemos ahí el pan, lo cortamos y vamos a hacer ahí un poco de... ¿De fuego? Sí. Pues parece una tortilla. Sí, de patata. Ahí es. Vale. Pues yo creo que lo tenemos. Cuando queráis, lo sentamos y... ¿Vamos? Venga. ¿Estáis poniendo todos los platos ya? Sí, ahora estamos repartiendo equitativamente los platos para que cada comensal pueda disfrutar de todos los sabores. Nada, en un minuto estamos... Está haciendo de camarero y todo. Buenísimo. He visto que te ha gustado, ¿eh? Pero no me agravies, hostia. Ya hemos hecho el capítulo y ya está bien, ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo, ¿qué? ¿Okay?